Hola, buenos días. Soy Oscar Kilgore, incorporándome a Noticias Matutino. Hoy tengo una hora para estar con ustedes. En principio, le damos gracias al Señor porque nos permite compartir con ustedes esta mañana. Una hermosa mañana porque justamente fue hecha por el Señor. Ustedes no ven lo que yo veo aquí. Alrededor mío hay un impresionante grupo de gente que vienen hoy para mostrarnos un arte, diría yo, ya un poco en extinción. Ya la gente muy poco dedica su vida a los coros. Ya ahora la gente prefiere depender de instrumentos musicales que de la voz humana. Y por eso esto es algo raro, aunque raro para el resto del mundo, pero no para esta gente que está aquí conmigo, que representan a una iglesia, la iglesia de la luz del mundo. Usted recuerda que hace unos días estuvimos aquí con dos pastores mexicanos y un hondureño hablando del día de la cena, que era de la cena del Señor, que era cuando se iba a conmemorar el pan y el vino como parte de la vida de la herencia que nos dejó Jesús. Pues esa iglesia celebra sus reuniones con canto de coro. Y hoy, que ya estamos tan cerca de la Navidad, hemos querido traer un coro de ellos para que iluminen desde hoy esta hermosa semana en Honduras. Están conmigo sentados en la mesa el pastor Avisor Martínez Ibarra. Martínez Ibarra está aquí conmigo, vamos a saludarle. Está también el pastor Andrés Alfonso Bonilla, quien es el pastor de la Iglesia de la Luz del Mundo. Y por supuesto está la licenciada Sua Martínez Ibarra, quien es la relacionadora pública de la Iglesia de la Luz del Mundo. Gracias por venir, buenos días. Sí, muchísimo gusto, licenciado. Y pues agradeciendo a Dios por esta bendición de estar aquí en su programa y también agradeciéndole a usted por invitarnos. Traemos aquí el coro de la Iglesia de la Luz del Mundo, pues representa el corazón de la Iglesia para nuestra fe, así le llamamos, y pues venimos a presentarle un momento de amor, de paz, que es muy meritorio en estas fechas para los hogares hondureños. Muy bien, antes de entrar en materia, ¿cómo fue la cena? ¿Qué tan impactante fue la cena del Señor? Estuvo muy, pero muy concurrida, ya que tuvimos la bendición que todos los hermanos de todo el país estuvimos reunidos y fue el número arriba de los 10.000 hermanos que nos reunimos. Sí. ¿Comieron, durmieron? Sí, o sea, fue una... Feliz, no hubo, no tuvimos, gracias a Dios, ninguna cosa que lamentar. Todos estaban de blanco, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Sí. Símbolo de la santidad y de la limpieza del Señor. Sí. Ibarra, ¿ibas a contarme algo sobre esto? Sí, comentaba a esta cámara, licenciado Oscar, al camarógrafo que me preguntaba por el evento, y fue un evento impactante, fueron 5 horas inolvidables, que han quedado en nuestras vidas impactadas, quedan las fotografías en nuestro corazón de la bendición grandísima que ese día por 5 horas el Señor estuvo con nosotros. Y como decía el pastor Bonilla, la vestimenta de blanco es el símbolo de paz, de amor, de santidad, que es lo que Dios quiere, un pueblo limpio. Por eso la iglesia, con ese amor, con esa libertad, todos los hermanos, desde el más pequeño hasta el más anciano, sus vestidos materiales eran blancos, y una vez la cena terminada, también sus vestidos espirituales también sí. Eran blancos, por el vino y por el pan que ese día Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos hizo partícipes. El cuerpo y la sangre de Cristo. Ah, sí. Este coro que está aquí es el coro de esta iglesia, San Pedro. Sí, San Pedro, exactamente. ¿Ya afinaron sus voces, muchachos? ¿Muchachas? ¿Sí? ¿Cómo se afinan voces? A ver, cuéntenme cómo se hace eso. ¿Cómo es el calentamiento? ¿Cómo es? Bueno, ustedes ya vienen listos. Sí, ya. ¿Qué le parece si comenzamos con un coro? Para deleitar a la teleaudiencia. Y para que vayamos entrando en el ambiente. De lo que he visto aquí tengo uno ha sido históricamente mi favorito y es Gloria a Dios en las alturas. ¿Podríamos comenzar con ese? Que creo que es el segundo de la lista que ustedes traen. Y entonces comenzar con ese y luego ustedes me dicen con qué vamos a seguir. Vamos a ver si es posible que... Sí, yo creo que con el micrófono nuestro se escucha al... Se va a escuchar, siempre hay que tener ese ahí, pero con el nuestro creo se va a escuchar. Ustedes deciden a la cuenta de 3 y comenzamos con Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas, bien, la
eso de veras sin duda llena los corazones. Yo tengo que hacer una pausa y ojalá que también los corazones del pueblo hondureño estén llenándose así como nosotros. Vamos a una pausa, regresamos en breve a Noticias 6.